es un problema a la hora en general, a la hora de interpretar a Amador. Yo creo que llega Amador, el traductor, cuidado. Creo, a ver si será que se explica mal. Oye, ¿se puede hablar yo? Dejarle, porque si no, no avanzamos. Es que tengo un problema, es que es calor. Tienes un problema y te voy a decir cuál es. A ver. Amador no dice lo que piensa. ¿Cómo? ¿Ah? Pues Amador no verbaliza lo que realmente piensa. ¿Por qué ni la familia. ¿Pero por qué es decir, piensan algo peor todavía de lo que dice? Evidentemente. Pues peor me lo pones. Amador no se ha creído muchísimas cosas que se han contado ahí. Amador no dice realmente ni el concepto que tiene de la relación de su sobrina con su marido, ni de su sobrina con el resto de la familia, ¿verdad? Amador es, para lo que realmente piensa y para lo que realmente piensa la familia, extremadamente prudente cuando habla en público. ¿Vale? Bien. ¿Que Amador no ha entendido vaya nada? Tela. Bueno. Dejar de ver. Vaya tela, es una puta. Tela marinera. No te das cuenta. A ver, es que piensa que es una mala persona. Para él, maneja una información que tú no manejas. Que te quiero decir igual. Que yo no sé es que si tiene igual. Razón o no la tiene. Que yo no le estoy diciendo que Amador. Tiene que hablar sea antes objetivo. Del próximo vídeo, ¿eh? Lo que digo y traslado. Es que aunque os parezca un escándalo, Amador no ha entendido nada, no solo no ha entendido, sino que ha entendido una cosa infinitamente contraria a la que a ver, mira, yo voy a decir una cosa.